Buenas tardes, familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. Aquí estamos un martes más con uno de los repasos más increíbles que tenemos por aquí por el canal. Repaso de noticias del mundillo, así que bueno, espero que estéis muy bien. Saludo para todo el chat. Y bueno, yo creo que tenemos noticias calentitas. Hoy venimos, yo creo que con buen material, así que espero que estéis listos para una nueva sesión de auténtica trilería, ¿vale? Vamos a mandar aquí unos saludos lo primero de todo. Y ahora ya nos ponemos con el tema. Saludo por ahí para Fastes Pepenillo, San Vicentino, Genbach, Pilder. Abrazo por ahí para Diego Ardom, F. Ernesto, Santos, Víctor Nión, Docking, Cardenal, Sendita. Un abrazo por ahí para El Último Mono, Jeffrey Cook. Abrazo para Witiza Pro. Un abrazo por aquí también para Powerblade, Mr. Beon Pringao, Diango 98, Juan G. Manu Controller, King Soul, Evoque, Demoyago, Jalberillo. Abrazo por ahí para Ander Explosin. Noticias recién salidas de la verga. La verdad es que hoy tengo en concreto, yo creo que el 60% de la parrilla, noticias sacadas de la verga. Mejor portal, sin ninguna duda, para echar unas risas, ¿vale? Abrazo por ahí también para Piolón, Luis Maja, Dani Pérez, Glacius, Banonville, Bioshodan. Sí, acabamos de empezar ahora mismo, tío. Ahora mismo hemos empezado. Abrazo por ahí para Asuna, JJ Gamer, Sandia Game. Abrazo también por ahí para Antichicharrero. Coño, Antichicharrero, no te caben los chicharreros, genio, ¿qué es esto? ¿Has visto el trailer de Funo Manager? Sí lo he visto. No lo tengo metido aquí, pero sí lo he visto. Vale, vamos a irnos poniendo ya. Por cierto, antes de empezar, y también importante porque sé que si no vais a preguntar, sé que estáis ahí atentos con el tema. Steam Deck me llega mañana, supuestamente. Me han enviado ya un correo y dicen que viene mañana, día 8 de junio, ¿vale? Que el otro día estuvimos haciendo una porra. Ha llegado hoy a Madrid. Hoy a la una ha llegado a Madrid. Y pone, vamos, en el email pone que la entregan mañana. Así que mañana, supuestamente, si llega mañana, pues mañana tendremos tema. Vale, antes de empezar también, y rapidito, abrazo por aquí, muchas gracias a Salex. Un abrazo, tío. Dice, buenas familias, no restar un mes más. Nada, tío, encantado de tenerte por aquí. Abrazo también, como digo, para Antichicharrero. No le deben caer bien los chicharreros. Bienvenido, genio. Otro para Jorge Jimeno. Un añito por aquí. Y un abrazo también para Rubencho, 41 meses. Que creo que es de lo que estaba preguntando antes, ¿no? Rubencho estaba por aquí preguntando. Por fin podremos jugar a Wreckfest en PC. Bueno, pero yo Wreckfest, para grabarlo con vosotros en PC, tiene que ser desde el PC. Si no, ¿cómo lo capturo? Tiene que ser desde... Eso tengo que ponerlo funcional en PC. Jugarlo yo por gusto si puedo, pero... Pero para grabar... Bueno, y un abrazo también por ahí para Piolón. Le damos la bienvenida a todos a Piolón. Bienvenido, genio. Espero que te lo pases bien. El nombre es por las risas, genio, pero sí. Por aquí vamos con las palmas a tope. Perfecto. Bueno, me lo imaginaba, que iba por ahí el tema, así que muy bien. Dice Armis, ¿te hace más ilusión Steam Deck que Play 5 cuando la compraste? No, porque hombre, cada cosa tiene su punto fuerte también, ¿no? Aquí nos gusta todo, genio. Aquí todo lo pillamos con ganas, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, si viene mañana, pues mañana ya tendremos alguna cosita por el canal, ¿vale? Vale, genio, vamos a empezar con el repaso. Con una noticia absolutamente francesa. Una noticia absolutamente francesa que me ha sorprendido un poco. Bueno, por una parte me sorprende, por otra no, porque al final son franceses, ¿qué te vas a esperar? Pero bueno, de la misma manera que aquí tenemos en España la Real Academia de la Lengua, pues en Francia también tienen el, digamos, el organismo equivalente, ¿no? Hay como un organismo que está encargado, pues, de velar por la corrección lingüística, ¿no? Entonces, ojo, porque aquí tenemos la noticia precisamente sacada de la verga. Empezamos fuerte ya con la verga, ¿eh? Como dice France Linguistic Watchdog, es decir, un poco los guardianes, ¿no?, del lenguaje, ¿vale? Han establecido una serie de términos que no se pueden utilizar. Es decir, no les parece bien, no les parece correcto que se utilicen términos como eSports, Pro Player y cosas por el estilo. Entonces han sacado, que no sé si esto le interesará a alguien en Francia, pero han sacado aquí los términos correctos.
Es decir, las palabras correctas con las que hay que referirse a esto. Es como si por aquí en España, que es lo que estaba pensando, aquí en España, ¿cómo llamaríamos a un pro player? ¿Cómo llamaríamos aquí en España a un pro player? ¿Un jugón? He puesto ahí, por cierto, una fotito de la Torre Eiffel, si os dais cuenta en la parte de abajo. Jugador gordito. Jugador de pro. Viciado. Jugador profesional. Bueno, sí, la verdad es que sí, jugador profesional es lo más fácil, ¿no? Fricazo de la hostia. Cuidado, ¿eh? Ojo. Jugador profesional sería lo más lógico, ¿no? ¿Y los eSports? Videojuegos profesionales. Es que, claro, ¿cómo lo llaman ellos? Sí, de hecho, fíjate que en Francia, lo veis en el segundo párrafo, ¿vale? Dice, instead of esports, ¿vale? Hay que llamarlo como juegos de competición. Y en vez de pro gamers, jugadores profesionales, efectivamente. Y en lugar de streamer, hay que llamarlo como, sí, animador, no sé, yo es que no sé francés, pero eso que será, animador de juegos, es lo que pone al final de la tercera línea. Eso será animador de juegos, ¿no? Para streamer. Puto franceses, tío, siempre ahí queriendo, ¿eh? Siempre queriendo quedar. No sé si alguna vez habéis conocido a algún francés. Yo, por suerte, no he conocido a muchos. Pero tienen tendencia como a querer quedar por encima. Como el aceite. Siempre por encima, ¿no? Streamer es más complicado, ¿no? Claro, ¿cómo lo haríamos en español? Sí, pero es que pone esto, ¿no? Yo es que ya digo que no sé francés, por suerte. Pero animador de juegos, ¿no? ¿Es esto? En fin, bueno. Genios, tiene que haber de todo en el mundo. Y esta gente pues se tendrá que ganar el sueldo también, ¿no? A ver, un abrazo por ahí para Pablo de la Fuente. ¿Qué me dice por aquí Pablo? Hostia, se me ha perdido el mensaje, Pablo. Estoy de vuelta después del domingo de triunfada. Al final no sabíamos muy bien qué pensar, pero sí, al final dijimos que iba en serio, ¿no? Bueno, espero que fuera bien y me alegro, ¿eh? Un abrazo para Mac Benz y otro para Jorge. Gracias a los dos genios. En fin, bueno, una noticia curiosa para arrancar esto. Siempre hay que empezar con trilería. Bueno, vamos a poner otra noticia de cierto nivel de trilería. Genios, vamos a hablar del timo. Esto he estado tirando de la cuerda. Hay algunas cosas que no vamos a poner aquí, porque no me parece correcto poner, pero sí las vamos a mencionar. Abandoned. El otro día salió el tema, de hecho, ¿no? Bueno, Abandoned ya sabéis que esto es un proyecto que por lo que se ha averiguado es un poco bulo. Es decir, esto está planteado un poco para conseguir subvenciones y a partir de ahí poder desarrollar algo, ¿vale? Pero lo que es el desarrollo, sí. Lo que es el desarrollo, y aquí extiendo un poquito, esta noticia está sacada de nuestros colegas de 3D Juegos. Y aquí un poco hablan de todo el tema. El jefe del proyecto se llama Caraman. No voy a poner una foto, vaya a ser que le siente mal o algo al tío este. Que este tiene pinta de ser un vividor. Entonces, basta que pongamos aquí la foto para que el tío le den el soplo y quiera sacar tajada. No me extrañaría lo más mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, la pinta tan cutre que tiene el juego se debe principalmente a que no hay juego. Es decir, a que es un poco un, no sé cómo decirlo, un tejido para conseguir algún tipo de subvención y a lo mejor a partir de ahí puede hacer algo. Hay aquí varios testimonios de gente que ha estado trabajando dentro del proyecto y dicen que este tipo, Caraman, te promete todo, te lo pinta todo muy bonito y al final no se llega a ningún sitio. Y he estado buscando un poco, porque aquí precisamente en, si veis la primera línea de la parte derecha, la columna derecha pone unos recientes informes de GameSpot. Bueno, pues he estado buscando eso, el tema de GameSpot, que la verdad es que tiraron bastante del hilo. Y hay cosas realmente increíbles. Es decir, se ve que había un ambiente también de mierda en todo esto, porque tenían montados entre ellos como grupos para estar en contacto, ¿no? Entre la gente que supuestamente estaba dentro del proyecto. Y se ve que en uno de los grupos que montaban llamadas de audio en PSN para hablar de avances y demás, se ve que tenían metido a un niño de 12 años. Esto es el informe GameSpot, ¿eh? Tenían metido a un chaval de 12 años
Y el chaval estaba absolutamente zumbado, se ve que los insultaba constantemente, no saben si era familiar de alguno de los que estaba metido dentro. Hay declaraciones de uno de los trabajadores de este estudio que dice que el chaval le dijo a alguien en un momento que se suicidara. O sea, cosas que realmente dices, ¿qué está pasando aquí? Y esto era todo dentro de lo que era el organigrama de... Sí, un rat kit. Del organigrama del estudio. Una cosa realmente increíble. Sí, no, no. Yo es que no lo he entendido. Pero está en lo de GameSpot, que tienen entrevistas, tienen capturas de pantalla de Discord, de WhatsApp, de todo lo que ha pasado ahí dentro. Y parece que la cosa es bastante turbia. Parece que la cosa es bastante turbia, pero eso no lo vamos a poner aquí las capturas porque vaya a ser que nos metamos en un lío, ¿vale? Simplemente que sepáis que aquí ha habido mucho tema, entonces no me extraña que al final el proyecto no haya tirado adelante, claro, si es que esto al final era toda una tapadera para conseguir subvención. Sí, pero increíble, ¿eh? Increíble. Y digo increíble porque es un juego que creo que todos, más o menos los que estamos por aquí, teníamos un cierto nivel de interés, ¿no? Es decir, es un juego de estos que estábamos pendientes cuando hicieron el tweet aquel famoso del hype de que iba a ser exclusivo en consola y pusieron la letra, las letras estas, ¿no? Que parecía que podía ser algo de Silent Hill incluso. Os acordaréis de todo aquello, ¿no? Creo que fue el verano pasado. Pues nos vendieron la moto bien, genios. Y ya digo, Hasaman, o sea, Hasaman no, Karaman, Hasan Karaman. Si buscáis la foto del tío, que yo no la voy a poner, insisto, tiene una pinta de trilero realmente increíble, ¿vale? Bueno, un abrazo por ahí para José, otro para Cthulhu, un abrazote por ahí para Leo JP, Neufoy, San Vicentino, Petraque, un abrazote también por aquí para Raxen, muchas gracias, tío, 10 meses, y otro para Fideo Kojima, que también se le relacionó un poco en un momento dado con Kojima y tal. Le viene grande la comparación a Caramán. ¿Eh? Tiene cara de gorrón, sí, como dice el oso, tiene cara de gorrón. Tiene cara de gorrón, genios. Es así. Bueno, pues vamos a... Nada, un abrazo para ti, José. Vamos a temas más agradables. Venga, vamos a poner esto. Supongo que ya estaréis al tanto. Pero... Como bien nos informan nuestros amigos de la verga, me encanta poner el logotipo de la verga, como ahí, ¿eh? Ya lo mencionasteis el otro día, os dije, el martes lo metemos. Sega va a sacar, por lo menos en Japón, supongo que esto llegará también a Occidente, pero por lo menos en Japón está anunciada ya, la Sega Mega Drive Mini 2. Que como gran novedad, hay por ahí un tráiler y tal, no sé si queréis que lo ponga, es un tráiler pequeñito, va a incluir juegos de Mega CD. Es uno de los principales atractivos. No está. No se conoce todavía la lista oficial de juegos. Creo que se han dado solamente 10. 5 de cada. Sí, lo ponemos un poquito. Es pequeñito el tráiler. Es 2 minutos, ¿vale? Tampoco. No vamos a perder mucho, así que. Lo ponemos por aquí si queréis, en un momentín. Quitamos rápido la música. Y ponemos un momentito por si. Por si no lo habéis visto. Pero bueno, sobre todo eso, pues. Interesante el. El tema de que vayan a haber cositas de Mega CD. 25 y 25, ¿no? Cuidado, ¿eh? Vale, este por ejemplo es de Mega CD, Silphid. Shining Force CD. Cuidado con esto. Sonic CD también, que es de los más atractivos. Va, ese también es de los gordos. Pop Full Mail, ¿eh? Estos ya son de cartucho. Pop Full Mail en Mega CD vale una auténtica pasta, ¿eh? Qué guapo es este, tío. Shining in the Darkness. Thunder Force 4. Bueno, hay buenos juegos. Aquí, ahora lo que tenemos que hablar. Como dice Proshinequito, ¿no? Que ya, y Evoque. Están un poco pasadas de moda, ¿no? Este es mítico también, Fantasy Zone. Line-up.
より深く新メガドラミニ登場Vale, y aquí ponen incluso el precio, ¿vale? Ponen 27 de octubre y el precio al cambio sería en unos... ¿Cuánto sería esto? ¿Qué sería? ¿En unos 80 euros? 70, 80, entre 70 y 80, ¿no? No sé ahora mismo exactamente el... Pero sí, aquí lo que hay que... 70, dicen por ahí 74. Sí, bueno, entre 70 y 80, ¿no? Aquí un poco la cuestión está en si esto es necesario ahora mismo, ¿no? Porque como digo, había por ahí gente, Evoque, Proxenequito y tal, debatiendo un poco si es necesario a estas alturas el tema de las minis, ¿no? Y la verdad es que es un debate válido porque yo creo que esto ha tenido su época fuerte hace unos cuantos años y bueno, de hecho ya ha habido una Mega Drive Mini, entonces la cuestión está en si esto os interesa o no. Yo particularmente... Y esto lo he mantenido desde el primer día. A mí la cuestión de las minis no me convence mucho. No me convenció nunca. Desde el principio ya no me convenció. Entonces, no sé. Tardo por ahí para Charlie. Por ahora no, ¿no? Yo nunca le he visto el chiste. Yo tampoco. Sí, yo tendría que ser algo muy específico. Dice por ahí Jorge, dice... Y más gente comentaba Dreamcast Mini. Nintendo 64 Mini. Tendría que ser alguna cosa así muy, muy específica, ¿no? Sobre todo máquinas que a día de hoy también hay que tener en cuenta, que también lo ha comentado alguien por ahí, que la emulación está totalmente superada y que suponiendo que quieras un poco la ventaja de, yo qué sé, de jugarla en cualquier parte, tienes formas de hacerlo, ¿no? Es decir, a día de hoy, no sé. En todo caso, lo que me parece atractivo es el tema Mega CD. Yo no sabía además que el reparto era 25 y 25, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser 35 y 15 o algo así. Saturn Mini... Ya. GameCube Mini. Coño, pero ¿qué te harían? ¿Un cubito así? Eso estaría guapo, ¿eh? Por la curiosidad. Por la curiosidad. Un abrazo por ahí para Víctor. Dice, a mí si me interesa y me haré con ella junto con el Sega CD. Que va a salir todo junto. Porque van a meter el accesorio también, ¿no? ¿Cómo es esto? Todo junto por unos 100. Pero esto no está... De todas maneras, esto no está confirmado en Occidente todavía, ¿no? Ojalá saquen Dreamcast Mini. Eso molaría, la verdad. Eso molaría. Game Boy Mini. Sí, es que la 64 Mini a mí me molaría, pero por el tema del mando. Dice Fede Pastor, yo tengo una Raspberry con carcasa de Mega Drive. Tú lo que eres es un trilero, Pastor. Dice Víctor que aquí no, pero en Japón sí. Y se podrá comprar... Cuidado, ¿eh? Información de primera mano. ¿Se podrá comprar por Amazon, pero desde aquí? ¿Se podrá comprar de importación? Cuidado, ¿eh? Porque dice que se podrá comprar por Amazon. Sí, además me imagino que alguna web tipo... Me imagino que Extra Life y este tipo de páginas que traen mucha importación, supongo que podrán reservártela también, ¿no? Sí, seguramente sí. Play 5 Mini, cuidadito, ¿eh? Aquí ya... Steam Deck Mini, ¿eh? Cuidadito. Steam Deck Mini. 75 euros me confirmáis que es el precio de 10.000 yenes, ¿no? Bueno, pues eso. Nada, en fin, bueno. A ver, el precio no es alto. Yo creo que esto es más también por la curiosidad, ¿no? Game Boy Pocket Mini, Game Boy Micro Mini, claro. Pues eso, genio, simplemente para... Por si no estabais al tanto, que lo sepáis. No solo he vendido copias de Play 2, sino también algunos de verdad es que me han sobrado. Leo es que maneja material. Debe ser de las personas que más material maneja en Argentina. A juzgar por lo que pone siempre por ahí, ¿eh? Dice que tenía... ¿Os acordáis que hace un tiempo decía que tenía como 150 discos y dijimos, ¿pero qué es? ¿Para uso propio? Y dice, no, para vender. Switch Lite Mini. Bueno, un abrazo por aquí para Anderson. Un abrazo, tío, muchas gracias. Me alegro verte por aquí. Y estoy de acuerdo también con Javi Choke, que dice, me gusta más la 1. Es que es cierto que el diseño de la 1 es más bonito. Pero esto ya no es por la Mini, esto es porque la propia Mega Drive clásica, o sea, el modelo 1 de Mega Drive, a mí me mola bastante más que el 2. El 2 es un poco juguete, ¿no?
Nunca entendimos la oferta de Leo. Sí, porque además tenía como unos packs, ¿no? ¿Qué tal, Feriandir? Sí, tenía como unos packs, te hacía descuento y tal, pero un descuento ridículo, o sea, era todo al mismo precio. Cuando quieran, si pasan por la Argentina, les regalo unos juegos. A ver si nos van a meter en la cárcel, Leo. Cuidado, ¿eh? ¿Lo petaría una Play 2 Mini? Pff, no lo sé. Yo no la recomendaría nunca, con lo fácil y barato que es pillarse a día de hoy un, ¿no? Una Play 2 metiéndole disco duro y tal. No sé yo si se merece la pena. Nada, hay por ahí para Mick Rupp. Llevaba tiempo sin poder pasarme. Nada, tío, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por pasarte por aquí. Lo que es una Play 2 a día de hoy que vale unos 50 euritos. El modelo FAT. 50 euritos, le metes un disco duro. Lo que no sé los discos duros y de qué tal serán. Digo, para conseguirlos a día de hoy. Aunque sé que hay adaptadores también para meterle discos duros más modernos, ¿no? Pero no sé qué tal estará el tema. No, lo que le puedes meter, Jack, lo que le puedes meter es a todas las consolas mini les puedes meter por tarjeta de memoria, les puedes meter más juegos. De hecho, le puedes meter cualquier juego. Por tarjetita de las tarjetas SD le metes el material que quieras. O sea que bueno, esa es la ventaja que tiene en todo caso, pero en fin. Yo ya digo, personalmente no me interesa mucho. Bueno, Trilero, vamos a avanzar, ¿eh? Que estamos hoy. Os veo hoy con ganas de cháchara, os veo con ganas de hablar. Me preguntaba José por ahí, que he visto la pregunta de refilón. Sniper Elite 5, pues no lo he continuado. Vamos, jugué el día que hicimos la partida, al día siguiente continué un ratillo, que me lo preguntasteis por aquí y os contesté. Y desde entonces, nada. Es que las cosas que están en Game Pass muchas veces me pasa eso, que como no lo has pagado igualmente, pues dices, bueno, ya le daré cuando pueda. Supongo que vosotros le habréis dado más caña, ¿no? He leído por ahí unas reviews en Steam que no, a la gente no la ha convencido del todo, ¿no? Hasta que no salga Raspberry Pi Mini, no se cerrará el círculo. Claro. Sniper Elite 5 Mini. Te pasé una cosa por susurro, pero ¿me lo has pasado hoy, Feriandir? ¿O fue el otro día? Vale, ahora después lo miro, tío. Creo que hay mensaje. ¿Qué opinas de Sonic Frontiers? Ahora iremos con eso, ahora iremos con eso, Anderson. Tengo preparado el tema. Tengo preparado el tema. Vale, quiero hablar primero de una cosa importante. El otro día me preguntaron por Diablo Immortal. Genios. Hay cierto nivel de quemamiento ahora mismo con el tema. Se ve que jugablemente, y esto ya me lo habéis dejado caer algunos, pero se ve que a nivel jugable, a nivel mecánicas y tal, se ve que es un buen Diablo, pero la cantidad de micropagos que hay es absolutamente escandalosa, por lo que parece. ¿Vale? Por lo que parece. El tema de los micropagos es tremendo. No, no es que sea pay to win, tal cual. De hecho, se ve que puedes ir consiguiendo cosas de manera natural, orgánica, jugando. Pero claro, tendrías que estar años y años y años metiéndole farmea al juego. Vi por ahí una foto, que por desgracia no la he guardado. Vi por ahí una foto de alguien que decía los precios que te cobraban, ¿no? Y en plan coña ponían que te cobran por respirar, te cobran por ejecutarlo, te cobran por todo, ¿no? Vale. Bueno, aquí nos hacen un poco un pequeño resumen, nos ponen una fotito y hablan un poco de esto, ¿no? De la carga, yo os lo resumo, de la carga en micropagos, cosa que se puede entender, pero bueno, creo que el problema principal que hay, y esto me lo podéis confirmar, es que tienes un límite diario a partir del cual solo puedes hacer el upgrade. Si metes pasta. Este es el problema. Tengo por aquí otra, que esta a lo mejor la podemos ver también como curiosidad, de un guiri que le metió 4.000 mortadelos al juego. 4.000 mortadelos al juego. Y no le toca loot legendario. Claro, es el tema de las loot boxes, ¿no? Es decir, te la está jugando. Esto entendemos que este tío manejará bastante, bastante material. Entonces le habrá dado igual meterle 4.000 mortadelos, ¿no? Pero claro, que tampoco te garantiza nada.
No por meterle dinero. Esto es un poco la comparativa, sería pues con juegos que todos conocemos de deportes y tal. Que no por meterle mucha pasta te tocarían las mejores cartas del juego. Pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, tienes que meterle mucha, mucha pasta. Había por ahí unas cuentas. Sí, efectivamente, es lo que pone Víctor, exacto. Si quieres desbloquearlo todo con dinero, son más o menos unos 100.000 euros. O 10 años jugando. Ya tú eliges lo que quieras para maxear el equipo, ¿vale? 100.000 mortadelos o 10 años de vida. Tengo que meterle muchas horas por lo visto, ¿eh? Lo único es esto, que todo el mundo coincide en que es un juego que a nivel mecánicas y como Diablo, pues sí que se ve que el juego está bien. O sea, que yo quizá esa era la principal preocupación que podía tener, ¿no? Y se ve que también las primeras horas vas desbloqueando cositas de forma orgánica. Y no hay ningún. Vamos, no hay ningún gran problema. Lo malo es eso, que a partir de cierto punto. A partir de cierto punto, pues sí que necesitas un poco. Si quieres progresar rápido, sí que hay que meterle pasta, ¿no? Dice por ahí Pipio, todo para la saca de Bobby Kotick. Martín HM, pregúntamelo el domingo, genio. Pregúntamelo luego un día que estemos con Fórmula 1, genio, si no te importa. ¿Vale? Así que bueno, se ve que hay muchísima carga de loot boxes. De hecho, se ve que te aparecen como. ¿Alguno lo estáis jugando? Se ve que te aparecen como notific. Por lo menos eso he leído yo en la noticia extendida que ponían en la verga. Que te saltan como notificaciones en el teléfono, ¿no? Esto no sé si alguno lo tenéis instalado y podéis confirmar. Se ve que te van saltando como notificaciones. Dice por ahí Akatos que está en nivel 36. Es que claro, a lo mejor te salta la notificación en el móvil y coño, y es la tentación, ¿no? Ah, vale, pero lo juegas en PC, Akatos, claro. Y en PC también te saltan notificaciones. Pero ¿cómo que te saltan notificaciones? Siempre las puedes quitar. No, hombre, ya, pero. Pero que de entrada es un poco incitarte al atraco, ¿no? Sí, no, no, aunque se puedan bloquear, pero está feo hacerlas, ¿no? Está feo ponerlas, ¿no? Un abrazo para Ander, ¿qué tal, Ander? Un abrazo, tío. Ánimo ahí, ánimo con los estudios. Bueno, trileros, importante. Se ha filtrado ya en la tienda, yo no lo he mirado, pero sí que he visto la noticia. Bueno, de la reserva de Calisto Protocol, obviamente aquí esto nos interesa. Se ve que esta semana en el Summer Game Fest se ve que va a haber, en principio creo que es el jueves, de hecho, va a haber gameplay de este juego. Es uno de los que está en parrilla para el Summer Game Fest del jueves. Ahora ponemos también los detalles y los horarios, ¿vale? Pero bueno, se ha filtrado un poco el tema de las diferentes ediciones que va a tener. Veis ahí edición día 1, deluxe y tal. Y hay pase de temporada. En la edición deluxe, que es la segunda, que vale 89,99, si os fijáis en el último punto, pone que hay pase de temporada. Entonces esto significa que habrá, pues eso, coño, pase de temporada, que va a haber DLCs y va a haber material. A mí personalmente quiero comentar que se da a conocer que hay un pase de temporada con medio año de antelación. No sé qué pensar, tío. No sé qué pensar, porque bueno, una cosa es que te salga el juego a última hora y luego tal, ¿sabéis lo que os digo? Esto me huele un poco, cuando hay un pase de temporada anunciado ya con tanta antelación, es como que no van a llegar con todo el material al día número uno, entonces parte de ese contenido te lo meterán luego meses después como Season Pass, ¿no? Yo esto pues. Sí, yo como dice Rubencho. Sí, como dice Rubencho. Yo pillaré la normal seguramente. Y luego ya veremos si el juego nos convence y tal. Siempre estás a tiempo de pillar pase de temporada, ¿no? Dice John Chunio, cuando anuncian pase de temporada sin saber el juego, huele mal. Sí, sobre todo con tanta antelación, ¿eh? Lo que es el juego tiene una pinta increíble, nos interesa mucho, pero con medio año de antelación, como dice Anderson, es contenido recortado, ¿no? ARNK, ¿viste lo de Abandon y que paran su producción? Sí, lo hemos comentado hace un momentito. Están esperando financiación para continuar. Caramán, el trilero. Dice Piedra, dice, esto lo lleva haciendo Ubisoft desde hace años en juegos offline. Sí, no, y no nos gustan estas políticas, ¿eh?
Al final, por el juego completo, pagas 100 cucas. Que no es ninguna broma, ¿eh? 100 cucas por un juego completo, casi nada, amigo. Casi nada, 100 euritos. Pero bueno, ya está, a ver qué ocurre. La verdad que lo que es el proyecto en sí, yo tengo muchísimas ganas de poder verlo, ¿vale? Bueno, vamos con un tema serio. Y ahora ya, si queréis, después pasamos con Sonic Frontiers, pero... A ver. Muchos de los que estáis aquí estáis teniendo problemas para conseguir máquinas de nueva generación. PlayStation 5 o Series X, ¿no? Aquí en el chat alguna vez he preguntado y muchos me habéis dicho, pues yo quiero una, pero no puedo conseguir y tal, ¿no? Me imagino que estáis varios en esta situación, ¿de acuerdo? Los que estéis en esta situación podéis decirlo en el chat ahora, pero ya digo que alguna vez lo hemos preguntado y sois muchísimas personas. Por ejemplo, dice Rolo Zoleo por ahí, voy detrás de una Series X y es imposible. Bueno, pues vamos aquí a desvelar parte del problema. Vamos a desvelar aquí, en un estudio fantástico de la verga, un estudio fantástico de la verga, vamos a desvelar aquí parte del misterio de por qué está pasando esto, además de la falta de stock, que es evidente, además de la falta de stock, pero vamos a ilustrar un poco aquí la gran causa también del problema, ¿vale? Dice por ahí, dice en el titular, que esto es un reportaje fantástico, como digo, dice las máquinas imparables que están detrás del problema de stock de consolas, ¿no? De la falta de stock de consolas, ¿no? Dicen por ahí especuladores, pelusos, sí, pero cuidado porque esto tiene... Esto no es solamente especuladores como tal. Vamos a dar a conocer aquí algunas aplicaciones, especialmente, vamos a poner ahí, tendréis ahí una capturita para que veáis un poco cómo funciona esto. De lo que está proliferando realmente, que son... Eso que veis ahí en la derecha, esas capturitas que veis en la derecha son de un bot. Un bot que se vende a $300 más una cuota mensual de 50. Es decir, tú pagas $300 de entrada y luego para mantener el servicio, porque esto al final, este programita que veis aquí, es un autobuyer, ¿vale? Es un bot que está, bueno, pues vinculado online a todo lo que sería la gestión de precios y tal que van saliendo a la venta. Entonces, tienes que pagar, además de los 300 iniciales, $50 mensuales de mantenimiento. ¿Qué hace esta aplicación? Pues que inmediatamente y automáticamente te va sacando, cada vez que hay stock, esto es lo que sería la versión, bueno, los servidores son americanos, obviamente, entonces aquí pues veis precios de amazon.com y todo el tema, ¿no? Entonces, cuando sale una oferta, te aparece inmediatamente aquí. Cuidado, esto no solamente te traquea consolas, Play 5, Series X, también te hace tracking, por ejemplo, de gráficas, componentes varios para PC. O sea, esto se ve que tiene un auténtico tema detrás, ¿vale? Entonces aquí en este artículo que estáis viendo, han entrevistado a, por ejemplo, os lo resumo yo, entrevistan a un chaval que dice que se pagó la boda. Se pagó la boda, ¿eh? Gracias a esta aplicación. Dice que otro dice, a ver, si no hubiera escasez, ese bot serviría para poco. Claro, es que se juntan las dos cosas. Sale stock con cuentagotas y además de salir stock con cuentagotas, están estos programitas autobuyers. Tengo aquí una foto que también ha conseguido la verga, que sirve también de muestra. Esto es la foto de una de las personas que utiliza estos programitas, ¿vale? Ha pillado aquí, como podéis ver, esta foto está compartida en Twitter, por los dueños de este programa. El programita este que veis aquí, ¿vale? Tienen una cuenta de Twitter, se llama Dacoza, creo que es. Vale, tienen cuenta de Twitter y entonces ponen estas fotos de vez en cuando de, por ejemplo, cuando uno de sus clientes consigue un gran éxito. Pues, por ejemplo, aquí uno de los clientes, fijaos aquí lo que ha conseguido. Consiguió 9 RTX. Obviamente, 9 RTX para revenderlo todo, ¿vale? Y lo mismo que hacen con esto, pues lo hacen con consolas. Hay fotos de 4 o 5 Play 5 juntas y cosas por el estilo. Entonces, ¿hay escasez? Sí, pero además, este tipo de programas que está proliferando, estos autobuyers, claro, automáticamente revientan el poco stock que está saliendo. Y esto hay que...
Esto hay que tenerlo claro, ¿sabéis lo que os digo? Entonces son especuladores y también, sí, pero gente que trabaja ya, esto ya es a nivel serio, porque claro, aquí ya competir con esto, dicen por ahí que esa moqueta huele a británico, ¿sí? ¿Creéis que este tío es británico? No lo sé dónde será este tío. Son nueve, creo, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sí. Nueve... Claro, ¿cuál es la solución a esto? Sí, esto es legal, Villatok, claro que es legal, es decir, yo no te, si yo ahora me meto en Amazon, yo, tú imagínate que ahora, o yo que sé, un trabajador, Víctor, que trabaja en Amazon, imagínate que ahora Víctor me dice, oye tío, va a entrar mañana en almacén un stock de 20 Play 5, ¿te interesa? Y le digo a Víctor, pues sí, vamos a medias, te quedas tú con 10 y yo con otras 10. Les damos puerta automáticamente y en vez de venderlas a 500 las vendemos a 650. Lo que pasa que esto de aquí es a nivel... O sea, aquí no das opción nunca a que muchas veces habéis comentado aquí que os dicen, pues en no sé qué plataforma salen a la venta, sale stock a la venta mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué ocurre? Que a las 10:00 está el programita abierto. Esto tiene difícil solución, genios. Yo, esto realmente, la única forma que a mí se me ocurre es un poco como... Como Steam Deck, ya que estábamos antes con el tema. Porque tú para reservar Steam Deck tienes que comprar desde tu cuenta de Steam, que tiene que tener una cierta antigüedad. Es decir, tú te haces ahora mismo una cuenta de Steam, tú te registras ahora mismo esta tarde en Steam y no puedes comprarte mañana una Steam Deck. Y si te la dejan reservar en algún momento te ponen al final de la cola. Tiene prioridad toda la gente con cuentas que llevan cierta antigüedad. Entonces, lo de las tiendas es complicado de gestionar. Como dice por ahí a Kimblo, dice, las tiendas que limiten las compras. Eso es complicado de gestionar porque yo puedo mandar a mi primo. Puedo mandar... Bueno, yo tengo muchos primos. Entonces, puedo mandar cada día a un primo distinto. Yo creo que esto lo tendrían que haber gestionado, pero ahora ya es complicado. Lo tendrían que haber gestionado a través de la compra con tu cuenta de PSN. Tú con tu cuenta de PSN... Con tu cuenta de PSN, te aseguras de que una única persona está asociada a esa cuenta. No puede haber tres personas asociadas a una misma cuenta. Entonces tú, con tu PSN, tendrías que haber podido reservar la consola. Tendría que haberlo gestionado la propia compañía. Porque en el momento que esto cae en distribuidoras y tal, ya es que se te va completamente de las manos. Yo lo habría hecho a través de la cuenta de cada uno. Todos tenéis una cuenta de PSN. Si no, no estaréis interesados en Play 5 o en Series X. Por DNI, dicen por ahí ya. O verificación de móvil. Sí. Lo que pasa es que siempre podrías también pedirle el móvil a tu abuelo. A lo mejor tu abuelo no tiene móvil, pero ¿sabéis lo que os digo? Esto, siempre la gente buscaría la triquiñuela. Lo de Steam no me parece bien. O sea, me hago la cuenta ahora y no puedo comprar la Steam Deck. A lo mejor sí te deja, pero te pone al final de la cola. Esto lo han hecho para evitar que... Que la gente pueda reservar varias. Lo de Steam que es al principio, claro, es lo que digo. Luego la podrás pillar en cualquier momento. Pero yo creo que para la tanda inicial no estaría mal darle un poco de prioridad, por lo menos tal y como yo lo veo, a la gente que lleva como más años utilizando la plataforma, pero tanto para Play como para Xbox, ¿eh? Dice por ahí Borja K23, dice, en España al menos muchas tiendas intentan actuar ante los especuladores. Testa el MediaMarkt, listas del game, sí, lo sé. Lo hemos comentado aquí alguna vez esto, pero sí, ahora mismo lo ponemos, David, sí. Estamos aquí enfrascados con el tema. Un ardo por ahí para Tomaco Fresh, otro para Johnny. Un ardo para Johnny 1980, un ardo por aquí para David Palo, otro para Mar Max, un ardo Mark. Abrazo también para Robar y Heslan, Nacho y Mile. 1991, un abrazo Mile, medio añito por aquí ya, ¿eh? Es que el problema de las tiendas, como dice Diego Ardom, y eso es una realidad también, te hacen packs abusivos. Es decir, la mayoría no te venden la consola pela y mondá. Te meten un pack y te están enchufando mucho relleno. Dice por ahí Ander, dice, para hacerme con una Series X lo hice así. En la historia de... Es que ahora también es verdad lo que dice Ander. Ahora en los últimos meses Microsoft está vendiendo también stock de Series X a través de la Store, de la propia compañía.
Eso es cierto, ¿eh? Porque así te garantizas de que solamente te van a pedir una. Sí. Pero al principio no era así. Al principio no tenían abastecimiento prácticamente desde la tienda. Hice por ahí viciado con suena. A mí me salió con 4.20 con Kiss. Porque se puede comprar también con tarjetas de estas de la Store, ¿no? Claro, hice viciado con Soler que la compró de salida en la Store. Pero había poca oferta, o sea, había poco abastecimiento al principio, creo yo, ¿eh? Bueno, genios, esto lo saco aquí porque va para largo, ¿eh? Este tema no se va a resolver. No se va a resolver la semana que viene. Ni el mes que viene. A lo mejor ni el año que viene. Esto yo creo que va para largo, sinceramente. Y dice por ahí Max Packer, dice, el problema es la gente que le compra a los especuladores. Sí. Sí. Porque ¿sabes qué pasa, Mac? Que al final la gente se calienta y dice, va, pues a tomar por culo, pues pago 700. Y entonces alimentamos la rueda. Alimentamos la rueda. Pero siempre va a haber alguien que le va a dar igual la pasta y en fin. Vamos a ver esto cuando termina. Dice por ahí un oficial, dice, en CEX. Va, es que CEX, ya hemos hablado a veces del tema CEX, y mal asunto. Dice, en CEX las compran por 5,65 y las venden por 8,20. Dice Gran Broly que las gráficas ya están bajando. Sí, y ahora sale también la nueva serie dentro de poquito, sí. Las gráficas parece que se ha calmado un poquillo el tema gráficas. Pero que está pasando con todo, genios, está pasando con todo, ¿eh? Está pasando con todo. Bueno, vamos con el tema. En CEX las he visto por 8,50. Ja, menudos ratones. Ratones colorados. Bueno, gente, pues aquí estamos con esto. Esta es la noticia de la verga que tenía que ponerla porque siempre me gusta darles un poco de bola. Vale, aquí nos dice un poco que Sonic Frontiers Trailer, dice que inspira un poco a Zelda y Horizon. Mucho tiene que remar Sonic Frontiers para llegar al nivel, por ejemplo, de Breath of the Wild, que es uno de los juegos con los cuales se está comparando, ¿no? Y aquí también nos hablaban en 3D juegos del descontento general. Ahora vamos a poner un gameplay que tengo por aquí preparado de 7 minutitos. Sabéis que ha salido bastante material en los últimos días de Sonic Frontiers. Y a mí personalmente a mí no me termina de convencer, ¿vale? Tiene mucho trabajo por delante, creo yo, el proyecto, ¿vale? Obviamente nos mola la idea, creo que a la mayoría, ¿no? Un jueguecito de Sonic Mundo Abierto, pues claro que nos gusta cómo suena eso. Pero vamos a poner el. Vamos a poner aquí el gameplay, ¿vale? Bueno, lo primero, si queréis, ponemos el tráiler. Sí, ponemos el tráiler primero, que era un tráiler cortito. Y luego a partir de ahí ponemos el gameplay. Esto lo desarrolla efectivamente, como dice Bishoda, en el Sonic Team, ¿eh? Y sale este año supuestamente. De hecho, yo creo que a lo mejor. ¿Creéis que puede haber algo de esto estos días en el Summer Game Fest? Yo creo que puede haber algo de Sonic Frontiers, ¿eh? El auténtico Elden Rings. Cuidado al juego de palabras maravilloso de Feriandir, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ponerlo ahí arriba del todo. A ver. Vamos a poner aquí el trailer. Este es cortito, ¿vale? Esto es simplemente el trailer. Aquí se ven. Bueno, se ven unos fragmentos pequeñitos. Y voy a ir preparando por aquí ya el. Lo que es el gameplay. Son 7 minutos. Hay varios, ¿eh? Hay varios. Vamos a poner el primero, que es el que tuvo una exclusiva IGN. Bueno, este es el trailer que tampoco, la verdad es que no es gran cosa. Ahí está Sonic Frontiers, ¿vale? Y ponemos aquí esto, que es el gameplay al que tuvieron acceso. Vale, saltamos esto, que aquí hay un. Es el trailer simplemente. Vale, ahí está. Aquí podemos ver un poquito el gameplay, ¿vale? Dice Alberto Moreno que se ven espectacular hoy en día los juegos de la naturaleza. Sí, sin duda. Se ven muy bien la mayoría.
Yo quizá más que habéis comentado el tema del popping, yo es una cosa muy personal, pero a mí principalmente el tema es que lo veo muy vacío. ¿Sabéis lo que os digo? Esos ascensos verticales en paredes molan, por ejemplo, pero yo lo que pasa es que efectivamente lo que dice Dani Pérez, yo lo veo guapo, pero veo demasiado grande el mundo y no hay nada, ¿sabéis lo que os digo? Ese es el principal problema que tengo yo, más que el popping, que entiendo que es un tema técnico y que se puede. Entiendo que es más fácilmente solucionable, ¿no? Dice por ahí lax, y es una buena frase que parece una arena de práctica, sí. A ver, esto, como decía por ahí Borja K23, esto es una early build, ¿vale? O sea, esto es una early build, obviamente, lo sabemos, pero claro, hace muchos meses que queríamos detalles del juego, te muestran esto ahora y claro, dices, coño, ¿qué está pasando, no? Sí, es lo que he comentado, Borja. Sí, he leído de hecho tu comentario, que es una early build, pero. Pero, a ver, una cosa no quita la otra. Es decir, hay juegos que en early build ya tienen pinta de ser un cañón. Luego hay otros que en la early build no muestran tanto y cuando ves el lanzamiento definitivo dices, coño, esto es. Decís por ahí que tiene cierto toque Shadow of the Colossus, ¿no? Bueno. Dice Paquito, ¿cuál es la gracia de subir a la torre? Es que, por eso digo que yo lo veo un poco vacío. Falta. Aquí lo que faltan son, pues, enemigos, faltan cosillas. Y bueno, es lo que decimos, ¿no? Bueno, es una early build. Obviamente aquí todavía falta, entendemos que mucho por meter. Pero bueno, hay juegos que en early build ya son el petardazo y se ve venir, ¿no? Aparte, y personalmente también, ¿vale? Yo aquí doy mi punto de vista personal. Con una cosa como esta, a cada uno le gustará una cosa. Yo sagas como Sonic o como Mario o como tal, tiene que haber mucho plataformeo, tiene que haber. ¿Sabéis lo que os digo? Tiene que haber. Mola moverlos en mundo abierto, pero. Pero yo soy más clásico en estas cosas. O sea, yo para mí. Un Sonic y tal tiene que tener plataformeo. Tiene que tener. Y esto, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es muy espectacular y tal, en estos raíles. Pero está muy scripteado, como decían por ahí, ¿no? Es que no sé. Todo eso mola y tal, pero. Yo creo que también la idea es ambiciosa, es decir, es obviamente es una idea más complicada hacer esto que en un plataformillas en 2D, pero por ejemplo para mí, que lo hablábamos el otro día, Sonic Mania, que es el extremo opuesto, ¿no? Sonic Mania a nivel técnico no es nada, pero claro, a nivel jugable es divertido, que al final es lo que yo quiero, ¿no? Es por lo menos lo que a mí me interesa. Vamos, prefiero mucho antes un Sonic Mania antes que esto, personalmente. Claro, y como dice por ahí Asturmanía, que yo no sé exactamente cuánto era, pero dice Asturmanía, que supongo que lo tendrá contrastado, que son 5 años ya lo que lleva el desarrollo en marcha. Es que son 5 años de desarrollo, tío. Hoy en día cuesta mucho sacar un juego adelante, ¿eh? Hoy en día, pff, incluso aunque tengan mucha financiación, que tampoco creo que sea el caso de esto, pero incluso con mucho presupuesto detrás, cuesta, cuesta, cuesta. Cuesta mucho sacar adelante un proyecto. Pero 5 años es. Uf. ¿Qué le falta al juego? ¿Pero te refieres para salir? Uf, para salir. No sé cuánto tiene. Yo creo que esto lo tenían previsto ya para. No a mucho tardar, ¿eh? En el margen del próximo año, probablemente, ¿no? Yo creo que esto era un. ¿2023, 2024, no? No sé. ¿En diciembre decís por ahí? No, yo creo que esto es prontito para diciembre, ¿no? Esto, por ejemplo, pues bueno, se ve muy bonito, que es lo que decimos, pero claro, aquí, por ejemplo, a nivel jugable, pues no hay. Es que no se ve nada tampoco. Yo es que aquí faltan por meter enemigos, desafíos, etcétera, ¿no? Faltan muchas cosas. Faltan muchas cositas. Está muy vacío, muy vacío, muy vacío. Para Navidades, ¿no?
Pero esto, hombre, tendrán que o meterle mucha caña o posponerlo. Creo yo. ¿En qué consola recomienda Horseshoe Nick Mania? En cualquiera, o en PC, en cualquiera. Eso, en cualquiera. En Switch también lo tienes en Switch, en Xbox, en. Yo lo jugué en Xbox, por ejemplo. Yo lo jugué en Xbox. ¿Será una demo? Esto es una early build, nos confirmaban por ahí Squall, pero es una early build que ha salido hace poquitos días, o sea, quiero decirte. Esto van a tener que trabajar mucho, ¿eh? Van a tener que trabajar mucho. Un abrazote por ahí para Darius. Dice Darius, cuidado la frase de Darius, mágica frase, ¿eh? O Congo Ron. Sí, señor genio. O Congo Ron, este domingo una nueva sesión de Esteban Ocon. Bueno, en fin, ya está. Hay muchos más gameplays, pero yo creo que no hace falta. Han salido más. Ha salido, por ejemplo, uno de combate y tal, ¿vale? Esto aquí hay que meterle caña, ¿vale? Hay que meterle un poquito de caña. Salió un gameplay centrado en el combate. Sí, lo sé, Revolver. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno. Pero vamos, que es todo en la misma línea, ¿vale? Le falta también trabajo. Le falta también trabajo al combate. El de combate, ¿qué tal? Bueno, o sea, ahí se ve un poquito más de acción, obviamente, pero yo creo que el combate le falta mucho por pulir también, ¿eh? O sea, yo creo que el combate le falta. Es en la misma línea que hemos visto aquí con la exploración, pero aplicado al combate. Yo creo que le falta mucho trabajo también. Esto se retrasa fijo. Hombre, si lo quieren sacar bien y a la altura de la saga, claro que lo tendrán que retrasar probablemente. No creo que esto. Vamos, me extrañaría mucho que lo tengan listo en medio año, ¿eh? Combate sencillito, sí. La línea de esto, ¿no? Yo creo que ahí, pues, hay que seguir metiéndole horas y presupuesto. Así que bueno, genios, vamos a poner por aquí una pequeña noticia que no sé si estaréis al tanto, pero nuestros amigos de SCS, que son como sabéis los de Eurotrack, tenían previsto sacar un. Que esto yo creo que salía este verano. Si no me equivoco, salía para este verano, ¿no? Salía para este verano. Heart of Russia, ¿eh? En el corazón de Rusia. Y han cancelado. No es pospuesto, ¿eh? Esto es cancelación total del. Ahí está, por supuesto, podéis poner. Yo también lo tengo por aquí. Los iconos de Vasily. Ahí estamos, ¿eh? Entonces, pues bueno, han sacado un comunicado con el cual cancelan el contenido, ¿vale? Dice por ahí Squall, dice, un Sonic Odyssey salvando la velocidad en favor del plataformeo como Master System sería lo ideal. Sí, pero tú sabes la pasta y el tiempo que necesitas para eso, Squall. No van a cancelar el proyecto, o sea, no van a reconvertir el proyecto a eso que tú has puesto, ¿eh? Dices, ¿cuál? Que tendrían que hacer un Sonic Odyssey para entendernos, con mecánicas, con un plataformeo más al estilo Master System, o sea, más calmado, no tanta velocidad, ponerle el spin dash clásico, recuperar los power-ups, eso es resetear el proyecto desde cero. No van a hacer eso. Estoy seguro de que no van a hacer eso. Claro, ahí vamos con el tema, como dice Piméndez. ¿Qué tiene que ver el país? Claro. Esto es como cuando. Que por cierto, tampoco hemos tenido. No hemos tenido. Ninguna actualización más, que yo sepa, de lo de Advance Wars 1 y 2. Que sabéis que se canceló, bueno, se pospuso el lanzamiento de Advance Wars 1 y 2 en Switch. Por el tema de la guerra, que es una cosa que en el momento nos sonó un poco a excusa. ¿No? Porque no entendimos muy bien. Porque en todo caso, si todos los juegos que tienen temática de guerra, o todos los juegos que tienen alguna referencia a Rusia, se tienen que cancelar, hostia, ¿no? Entonces esto nos olió un poco a excusa, ¿no? Un Sonic Odyssey podría estar guapo, sí, pero claro, eso. Yo creo que Frontiers, vamos, mucho tiene que cambiar, ¿eh? Es que si no, si entramos en ese terreno. Pff, se cancelan muchísimas cosas.
Sniper Elite 5, que lo hemos comentado antes, el Sniper, se tendría que haber cancelado también, ¿no? Es que entonces todo se tiene que cancelar, todo lo que tenga guerra, Stalker se tiene que cancelar y todo se tiene que cancelar. No sé, bueno. ¿Harás un vídeo hablando sobre este fake de 3? Bueno, es que el jueves tenemos directo, ¿eh? Vamos a poner eso, por cierto, que sí, que si no estáis preguntando por aquí. A ver, vamos a poner el tema. Bueno, si no, os lo comento yo directamente. Pero bueno, aquí tenemos... Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Ahí tenemos al trilero, que nunca me acuerdo el nombre, y ahí sé si lo tengo ahí. Geoff Keighley, ¿eh? Keighley. Pues, a ver, el calendario para esta semana sería el Summer Game Fest. El jueves es a las 8 de la tarde, bueno, la gala inaugural, ¿de acuerdo? Y he puesto esta noticia, por cierto, porque yo creo que se han puesto ya un poco la venda. Cuidado, ¿eh? Nos dice Geoff, que siempre, lo digo porque además Geoff Keighley siempre es de estos que te infla mucho el balón. Esto es de los que cuando iba a la gasolinera a meterle aire a la pelota de fútbol, se quedaba dura, dura. Siempre hay que dejarlo un poquito blanda para que tenga el buen tacto, el cuero, ¿no? Y este es de los que te infla el balón que se queda para reventar, o sea, que te pegan el pelotazo y estás cao. Entonces, a este le gusta mucho inflar el tema, ¿no? Y me extraña, y no tiene buena pinta, porque ha dicho que sobre todo, y lo veis en la parte derecha de la noticia... En negrita, dice, es un show principalmente centrado en cosas que ya están anunciadas. Cuidado, ¿eh? Es decir, ya nos está anticipando que sorpresas no va a haber muchas. Creo que ponía por ahí, dice, sí, en la parte de abajo del todo, debajo de su foto, a pie de foto, pone, dice, tenemos un par de anuncios de nuevos juegos para mostrar y ojalá algunas sorpresas, ojalá. Pero vamos, que va a estar centrado principalmente en proyectos que ya conocemos y, por supuesto, como nos dice por ahí Feriandir, muchas cuñas publicitarias. Sí, sí, va a haber cuñas de anuncios, pero por todas partes. Entonces, lo que creo que vamos a hacer, esto va en relación a lo que me preguntaba Pantarei, que si voy a hacer unas sensaciones y tal, lo que vamos a hacer es que, como esto empieza a las 8, esto empieza el jueves a las 8 de la tarde, nosotros empezamos el jueves a la hora de siempre y, como tendremos más o menos una hora de tiempo hasta que empiece el Summer Game Fest, en esa hora de tiempo haremos cábalas y haremos pronósticos, ¿vale? De qué pueden anunciar, qué no, y luego comparamos con lo que realmente nos enseñen. ¿Esto es solo un día? No, esto digamos que es la conferencia inaugural. Esto lo hacemos el jueves, ¿vale? Nosotros empezamos el jueves a la hora de siempre, un poquito antes de las 7, ¿no? Entonces diremos, pues venga, pues este juego pues puede estar, no puede estar, de acuerdo. Luego vemos el evento y luego sacamos conclusiones. Y el domingo, a las 7 de la tarde, que también lo tenía por aquí, vamos a ponerlo, que queda más bonito si lo pongo con noticia, ¿no? A ver, aquí está. El domingo, a las 7 de la tarde... tenemos lo que sería el showcase de Microsoft y Bethesda, que han anunciado, es esta noticia que veis aquí, que me ha resultado un poco raro, que el martes harán como una versión extendida, que es el titular de la noticia, ¿vale? Que es eso no creo que lo veamos aquí, no creo que lo veamos aquí, digo la versión extendida, porque ponen ahí que van a hacer, pone que van a hacer entrevistas con desarrolladores y eso me huele a mucho texto. Entonces nosotros vemos aquí el domingo lo de Microsoft Bethesda y luego el martes que hagan lo que quieran y ya nos enteraremos. ¿Sabéis lo que os digo? Que como dice Anderson será un rollo Nintendo Treehouse, efectivamente, sí. Lo del Extended no me suena bien. ¿Vas a hacer la carrera? Sí, sí, el domingo hacemos Bakú. Lo que no sé es a la hora a la que es Bakú. Porque creo que el año pasado fue temprano. No, he buscado Bakú horario, pero Bakú F1. A ver. Bakú... a las 3. A la 1, ponéis ahí. Aquí he encontrado yo una noticia que pone a las 3. Es a la 1 la carrera. ¿Cuándo es la conferencia de Sony? Sony no tiene conferencia. No en el margen del Summer Game Fest.
Lo que pasa es que me imagino que el jueves habrá juegos de todas las compañías. Entonces el jueves a lo mejor te pueden presentar alguna cosita y tal de PlayStation, ¿no? Pero a las 3 es la cual y me decís por ahí. Entonces es a la 1 la carrera. Sí, me lo confirmáis que es a la 1 la carrera. Hostia. Putada, ¿eh? Además son muchas horas para estar sin cortar. Hay que cortar, ¿eh? Veremos la carrera, luego cortamos para la siesta y luego vemos lo de Microsoft. No, no podemos hacerlo seguido, ¿eh? Hubiera sido la carrera a las 3 y tal. ¿No? Habrá que preparar un salmorejo en directo. No, es que nos da tiempo a comer fuera de carrera. Porque la carrera se va a terminar sobre las 2 y media. Nos da tiempo. Pon F1 en Google a las 3. Bueno, ya lo averiguo yo luego para el jueves, como tenemos que hacer directo el jueves. ¿Vale? A menos que se retrase por la lluvia. No, no creo que lleva mucho en Azerbaiyán en esta época del año, ¿eh? Pues nada, eso el domingo a las 7. El domingo nos da tiempo si es a la 1 a ver la carrera. Y luego cada uno se puede preparar la comida tranquilamente, coño. Trate y picoteo. Bueno, si tengo hambre sí que me traeré unas tapillas de algo, ¿no? Pero podemos comer a buena hora, hombre. Bueno, un abrazo para Shada. 8 meses por aquí, muchas gracias. Carrera de Fórmula 1 el domingo. Bueno, me confirmáis la mayoría que es a la 1, así que ya está. Vale, otro de los temas estrella que ya han dado algún detalle más. Estuvimos otro día que nos quedamos un poco. A ver, yo no soy fanático de la saga, ya lo sabéis. Pero aquí en el chat sí que hay unos cuantos fanáticos de la saga. Entonces ya Capcom ha dado precisamente detalles y es justo lo que nos imaginamos, ¿eh? Es justo la sensación y la comparativa que pusimos con el tema de Street Fighter VI, como pone en la derecha en negrita, controlaremos a nuestro avatar por la ciudad. No han dado detalles de si va a ser mundo abierto o no. La sensación es lo que comentamos aquí, parece un poco como tipo el barrio de NBA 2K. Parece más un modo de juego en el cual, que se va a llamar el modo de juego World Tour, y vas a manejar por la ciudad a lo que sería tu muñeco. ¿Vale? Esto lo ha comentado oficialmente Capcom. Entonces, más que mundo abierto, pues va a ser una ciudad en la cual te vas a ir moviendo, vas a ir desarrollando el personaje. Me imagino que comprarás skins y todo el tema. En fin, es otro enfoque de la saga, ¿no? Me imagino que habrá tiendas para comprarte ropa y tal. Un poco rollo, como digo, 2K. Puede ser guapo, ¿eh? Luego también ya han confirmado que habrá un modo juego clásico, ¿de acuerdo? O sea, un modo juego más convencional, pero bueno. Sí, bueno, que es Metro City, correcto, correcto. Sí. Es como dice Kotrof, es Metro City, es la ciudad de Final Fight, ¿vale? Correcto, correcto. Sabéis que están conectados los universos con Final Fight. Entonces, bueno, es Metro City y a ver qué tal está, ¿no? A ver qué tal la han hecho y bueno. Necesitamos ver alguna cosilla más, pero dice por ahí Ander si estarán los cuñados K. Cuidado, a lo mejor están, ¿eh? Sí, en principio Will 2 de abril. Todavía falta por confirmar contenido del juego. Pero va a haber modos de juego clásicos, que ya lo han dicho ellos también. Y le van a meter aparte esto, que va a ser, como decimos, una especie de modo el barrio en 2K. Imagínate Andorre por la calle, claro, como dice San Vicentino. Imagínate Andorre con la camiseta de tirantes de leopardo. A lo mejor incluso, esto ya veremos cómo se lo trabajan, pero podría molar que metan minijuegos. Seguramente lo harán. Meter minijuegos por las calles de Metro City. Que esto lo hacen en 2K. Te meten minijuegos en una canasta, te haces unos tiros y tal. Pues imagínate, yo que sé, algún minijuego de fuerza de pegar puñetazos. A ver en qué tiempo pegas 100 puñetazos. Y que hagan una tabla de puntuaciones mundiales con los tíos más rápidos. Los más rápidos pegando 100 guantazos. Yo que sé, cositas así, ¿no? No sé cómo lo van a plantear, pero hay posibilidades, ¿no? Un abrazo por ahí para Glissade99. Le damos la bienvenida aquí al chat. Muchísimas gracias, por supuesto. Y un abrazo también por ahí para Makibito, que cumple un año. Espero que no tengas que esperar para luchar. No, a lo mejor no, ¿eh? Desde luego, lo que está claro
es que no pueden repetir lo que les ocurrió con el lanzamiento de Street Fighter V. Tienen que hacer algo para que no se repita lo del lanzamiento de Street Fighter V. Tienen que... Y he visto por ahí, por cierto, algunos comentarios. He leído unos cuantos, no leemos porque han sido varios. Pero gente que dice que sí que les gusta el tema artístico. A mí no me convence mucho, la verdad, ¿no? Sí, es mejor que el 5, en eso puedo estar de acuerdo, pero... ¿Os gusta el apartado artístico? A mí no sé qué pensar, no me termina de convencer, ¿eh? Pero bueno, desde luego es un cambio. Es un lavado de cara probablemente de la saga. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo es que no soy de Street Fighter, no puedo opinar. Ya. Ah, por cierto, hay una historia increíble por ahí, que no sé dónde lo había leído. Se ve que Ken está... Se ve que Ken, este Ken, que siempre ha sido históricamente el gran rival de Ryu, ¿no? Ken Masters, ¿no? Que siempre ha sido el gran rival de Ryu. Se ve que en el lore de Street Fighter VI, esto vi por ahí, pero no guardé la captura, pero lo leí en el lore de Street Fighter VI, Ken está muy desmejorado y lo ha dejado la mujer. Lo ha dejado la mujer que encima se ha llevado al hijo. Cuidado, ¿eh? Sí. Yo lo que leí por ahí es que la mujer lo ha abandonado y que se ha llevado al hijo incluso. O sea, cuidado, ¿eh? Ojo con esto. Habrá Ken Almeida, dicen por ahí. Sí. Habrá que averiguar lo que ha ocurrido, ¿no? Realista. Y además se le ve como muy desmejorado, ¿no? ¿Qué edad tiene esta? Claro, yo es que el lore de Street Fighter no estoy muy metido. ¿Qué edad tiene, por ejemplo? Porque Ryu se le ve muy mayor también. ¿Qué edad tiene? ¿Qué tienen? ¿50? ¿Cuántos años tienen ya esta gente? ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, Ryu? ¿Cuántos tendrá aproximadamente en Street Fighter 6? Será cincuentón ya, supongo, ¿no? Esto va después de Street Fighter 3. Ya digo que es que no tengo ni puta idea, la verdad, Kotrof. 60 años, dicen. Deben tener como 40. Veo mucha disparidad en los números, ¿no? Cerca de los 60. Meten hostias como... No, si lo de las hostias que pegan, pegan más hostias que todo el chat junto, pero... Cuando iba a la recreativa, Ryu tenía 20 años. La edad de Stallone en Creed. Unos 40. No sé, yo lo echaba 120 o por ahí, ¿eh? Le echaba de 120 para arriba. Bueno, genios. Esto no tiene nada que ver con el juego, pero me ha llamado la atención lo de Ken. ¿Vale? Vamos a poner por aquí alguna noticia más. Cuidado con este dato. ¿Sabéis que el otro día se anunció para PC en el State of Play la versión de Spider-Man, Spider-Man, ¿eh? Lo decimos así, que si no hay gente que se molesta por la pronunciación, Spider-Man, ¿eh? Cuidado con esta gráfica. A ver, aquí os voy a destripar un poquito la gráfica para que se vea bien el tema. A ver, voy a editarla aquí en tiempo real con Paint. Vale, esto es el pronóstico de ventas de juegos de estudios de Sony para los próximos años. Entonces, la primera gráfica, veis que hay tres gráficas, ¿no? La primera pone 2019, porcentaje de color gris, que es prácticamente todo, Play 4, porcentaje azul, que es muy pequeñito, Play 5. Pero atención, genios, atención a cómo se van modificando las ventas. Fijaos que ya en la segunda columna, que sería 2022, que es este año natural, ¿vale? Tendríamos toda esta parte de arriba. La parte de arriba que acabo de marcar con un círculo serían las ventas de PC y móviles, ¿vale? El grueso sigue siendo Play 4 más Play 5, pero la parte de arriba, que es un porcentaje ya en torno al 25%, serían ventas en PC y móviles. Pero fijaos en el porcentaje previsto para dentro de 3 años. Sería el 50% de las ventas. El 50% de las ventas
entre PC y dispositivos móviles. Estos son los pronósticos de la compañía. Estos hacen, no sé qué el nombre que tiene esto. Bueno, hacen las típicas reuniones entre, no sé qué. Esto tiene un nombre y, ¿vale? Y entonces han dado a conocer estos gráficos y bueno, parece que hay consenso en la compañía, ¿no? Dice por ahí Ander, el caso es que quieren que sus consolas pierdan peso en el total de ventas. Se ve de lejos a lo que vamos. Sí, centrar recursos. Yo creo que esto lo que marca es briefing, correcto. Sí, CBFC, sí. Esa es una palabra correcta con lo que yo me estoy refiriendo. Briefing, correcto. Pues parece que la tendencia es centrar esfuerzos en juegos para PC. En sacar material para PC. Esto me imagino que... Decía por ahí Glissade, The Last of Us PC. Me imagino que The Last of Us, Bloodborne. Me imagino que todo el catálogo. Yo creo que esto terminará en... Si esta es la propuesta y este es el pronóstico que ellos mismos tienen. God of War, por supuesto. Que por cierto, una cosa que quería preguntaros. Ragnarok, no ha habido más noticias, ¿no? Me imagino que Ragnarok es de los que a lo mejor podría estar el jueves, ¿no? Ya haremos el pronóstico el propio jueves, como digo. Vale, y luego la pregunta importante. Dice San Vicentino, dice, buena noticia, todos salimos ganando. Lo que pasa es que yo siempre he sido, yo personalmente, defensor de... Hombre, de que cada máquina tenga un poco también sus exclusivos, ¿no? Porque si no, al final esto se va a terminar convirtiendo en... Entiendo la ventaja de que se pueda jugar a todo en todas las plataformas, pero entonces, ¿cuál es el sello de cada marca? ¿Qué diferencia hay entonces entre una compañía y otra? ¿Sabéis a lo que me refiero? Si se terminan todos los exclusivos... Es que no sé, este es un tema muy complicado, ¿eh? Porque tampoco sabemos las compañías el camino que van a tomar en cuanto a meterle caña al tema o no. La pela es la pela, dicen por ahí. Me la suda. Dice Kotok que se la suda. Dice por ahí... H. Peña dice, sin exclusivo se pierde el carácter. Claro, eso me refiero yo. Pero también entiendo la ventaja de que se pueda jugar en cualquier plataforma, cualquier juego. Ragnarok vuela 2023. Dice Piedra, ¿cómo odio las palabras briefing, lead, DAFO? Cuidado, ¿eh? Bueno. Al final todo depende de los juegos que salgan, pero como yo ya no me fío tampoco, pues... Que todo el mundo disfrute. Un saludito para Adrián, otro para Alex Neg. Un abrazo, Alex, ¿eh? Un abrazo, tío. Santuku dice, aunque todo se pueda jugar en todo, todavía habrá seres discutiendo por trozos de plástico. Sí, la humanidad es así. Somos así, ¿no? ¿Eh? En fin, a ver qué ocurre. Cada uno a lo suyo. Los exclusivos al final yo creo que estarán en el servicio, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Tú dentro de 10 años, a lo mejor no tanto, ¿eh? Pero dentro de unos años, a lo mejor antes de 10 años, en tu Smart TV tendrás la aplicación de Microsoft, la aplicación de Sony, Uplay. Entonces dirás, bueno, ¿qué servicio quieres pagar? Pues este, ¿qué exclusivos tengo en este servicio? Un poco como pasa en las plataformas de streaming, como Netflix, como HBO, como Amazon Prime Video, todo esto, ¿no? Al final será un poco esto, cada uno tendrá sus exclusivos y luego cambiarán las licencias al cabo de 12 meses y meterán otros juegos, yo qué sé, habrá que hacer algo así. No me convence ese futuro, tengo que decir, ¿eh? No me convence especialmente ese futuro, pero bueno, a ver qué hacen. A ver qué hacen. Oye, le damos un abrazo por aquí a Santi, sexto mes por el canal, muchas gracias, tío. Y otro para DVTL, 16 meses por aquí. Este Summerfest parece que lo han limpiado los bubillos de hype. Sí, el propio Geoff Keighley se encarga de pincharte el globo, pues... A ver qué pasa, ¿eh? Hombre, yo espero que pueda haber alguna sorpresita que nos guste, ¿no? Ya lo hablaremos el jueves, pero... Sí, tiene la ventaja efectivamente SBFC de la versatilidad, de que puedes jugar cualquier cosa en cualquier sitio, pero... No me fío, no me fío. No me fío porque a lo mejor lo van a aprovechar de mala manera. Esperemos que lo hagan bien. Bueno, genios,
Vamos a poner por aquí esto brevemente. Que esto ya estáis al tanto, obviamente, pero había que ponerlo porque si en la verga hablan de ello, hay que ponerlo aquí, ¿vale? Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿no? Que es como se va a llamar aquí. Escarlata y Púrpura, esto ya tiene fecha para el día 18. Y bueno, quería mencionar brevemente, no sé si habéis visto el último tráiler. Parece que le van a dar un poco ese enfoque de mundo abierto, ¿no? Que se ha visto en los últimos. Dicen por ahí Pokémon Gasolineras Cepsa. ¿Eh? ¿Qué os parece esto de...? Sí que se da esa sensación, ¿no? Que le van a dar el enfoque un poquito más abierto y inspirado en Españita, ¿eh? Lechonk evoluciona a Hamonk. ¿Saldrá el Dragonite de España? Veremos qué ocurre, ¿no? Pokémon Almería y Murcia, por lo del desierto. Más tipo Arceus, sí, pero da la sensación de que este va a venir más, como más completo, ¿no? Más... Dice por ahí Paquito hasta la verga de Pokémon. Lo estaba pensando, digo, coño, esta gente al final no sé cómo se las apañan que te sacan un juego cada año. Bueno, de hecho, en 2022, ¿cuántos Pokémon van a salir en 2022? Inspirado en Pokémon Iberia, sí. No, a ver qué tal, a ver qué tal. Pero este parece más... más lleno, ¿no? Que este tiene mejor pinta, ¿no? ¿Qué es el tercer Pokémon de 2022? ¿Tercero o el segundo? Yo estoy perdido ya, genios. Estoy ya perdido completamente. Eso es, como dice un oficial. Dice, con este van a ser tres en un año, ¿no? Claro. Salió uno en enero, ¿no? Salió uno en el mes de enero, ¿verdad que sí? Entre remakes y nuevos. El segundo. Bueno, no sé, genios. Lo mencionamos aquí porque es de Españita, pero... El remake de Perla y Diamante, claro. Ese salió en enero, ¿no? El remake de Perla y Diamante, Arceus y Españita. ¿Cuántos hay en total? ¿Pokémon que hay 50 o cuántos hay? ¿Cuántos hay? 50, ¿no? Por ahí tiene que haber 50, sí, hombre. Este año también salió el Unite, ¿no? Yo es que ya me pierdo, genio, realmente me pierdo completamente. Bueno, a ver, Tema que seguramente no podéis dormir con la duda. Ya no le va a pasar nada al chino, genios. Sony ha corregido el error de las suscripciones del Plus en Asia. De hecho, publicaron un tweet que podéis ver ahí en la parte derecha, ¿eh? Con el price fixing, ¿no? Que te hacían la corrección de precio. Dice, debido a un error técnico, los jugadores de Asia, que habían comprado previamente, ¿vale? Con un descuento. Entonces les estaban cobrando la diferencia. No os preocupéis, genios. No os preocupéis. Que el chino no tendrá que... Claro, el chino ha devuelto la soga. El chino ha devuelto la soga. El que no te llegó... ¿Lo dices por Arceus? Bueno, pero no es que no me llegue, o sea, no me llegó a tiempo. Sí que me iba a llegar. Lo que pasa es que yo pedí la devolución antes de... Al no llegar de lanzamiento ya no me interesó. ¿Vale? Entonces me dio tiempo a hacer la devolución. Sé que no podéis dormir con el chino. Bueno, aquí ya no sé si me queda alguna. Creo que ya no nos queda más que una noticia maravillosa también. Genios, cuidado con esto. Esto que estáis viendo aquí, y que vamos a cerrar con este auténtico trilero, es un fanático de Star Citizen que se ha montado un setup en una habitación como si estuviera dentro de la nave espacial. Y hay vídeo también, ¿eh? Hay vídeo y me gusta este setup, ¿eh? Es un setup de 30.000 dólares. Vamos a ponerlo porque el tío es bastante trilero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver esto, porque es que el tío va muy pasado de revoluciones, ¿eh? A ver, a ver, un momentito, genio, vamos a poner esto por aquí. Tiene un microondas, hombre, como si fuera una nave, ¿no? Si tú estuvieras en una nave espacial en el espacio exterior, te tendrías que calentar el vasito de leche. Dice el Shente, yo me hago eso y no salgo de casa ya en la vida. Es que posiblemente este tío no salga de casa en varios meses, es lo preocupante. Entonces vamos a poner por aquí el tema. A ver lo que os parece
El setup de auténtico trilero. Esto yo creo que merece que pongamos. No, no, hombre, está guapísimo, está guapísimo. Lo que pasa es que, claro, esto es una fricada importante. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Ahí. La verdad es que la pinta que tiene ya es de auténtico trilero este hombre, ¿eh? Es increíble completar, pero fíjate lo que estamos viendo ahí, ¿eh? Fíjate lo que está. Este tío es un auténtico mago. Este tío es un auténtico mago. Bueno, aquí nos cuenta un poquito su vida. Sí, no, no lo sé, no lo sé. No sé si está, es asiático, pero no sé de qué país es. Vamos a ir saltando. Mira, 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 mira esto, mira esto. Mira, 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 mira. Para entrar en la habitación, ¿eh? Esto es mágico completamente, genio. No me digáis que no, ¿eh? Entra en la habitación. Fíjate cómo habla, ¿eh? Esto es increíble, tíos. Esto es increíble. Esto es espectacular, genios. Veo comentarios en el chat que no se pueden leer, pero fíjate, tío, es que tiene puesto sistema de luces y todo, pero tipo nave espacial, ¿eh? Fíjate cómo le da las lucecitas, ¿eh? El interruptor. Dicen por ahí que es el Machu Picchu de Aida. Sí. Esto, ¿os acordáis que hace cosa de un mes o por ahí en un setup vimos un tío que había hecho un setup, pero que era una foto y parecía una nave espacial, pero era falso, obviamente? Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Vamos a avanzar un poquito. Aquí nos habla ya de Star Citizen y tal. Pero es que es increíble, es increíble ahí. Cuando entras en la habitación, las luces y tal, ¿eh? Esto, vamos, tiene buena pinta, ¿eh? A ver, espérate, que había aquí alguna. Vale, ahí nos explica un poco el plano. ¿Ves? Ahí nos pone poco a poco, fíjate cómo lo ha ido construyendo, ¿eh? Vale, estos son fotos de cómo ha ido. De cómo ha ido diseñando el tema. La verdad es que la habitación no es tan grande. Si os fijáis aquí, la habitación tampoco es tan grande, ¿eh? Esto, la verdad es que mola un montón. Es una fricada importante. Y fijaos que realmente viéndolo así, en construcción, tampoco. O sea, quiero decir. Tampoco parece tan complejo, lo que pasa que, claro, es pasta, obviamente, ¿no? Pladur espacial, claro. Sí, claro, esto está hecho con pladur, seguramente, ¿no? Esto es. Si te sobra la pasta, es buen proyecto. Claro, pero esa es la cuestión. ¿Realmente os haréis un setup de este estilo? Estamos hablando de mucha pasta, ¿eh? ¿Veis ahí? Fíjate. Sí, dicen por ahí que sí se lo haría. Sergio se lo haría, ¿no? Pero Sergio 82 se lo haría para escapar del gorrón de su familia. ¿Verdad que sí, Sergio? Para escapar del gorrón. Porque le pondrías ahí una cerradura de seguridad a la habitación, a la nave, y ya no te podría entrar el gorrón. Dice por ahí Vudú, lo más importante de los buenos setups es poner buen aire acondicionado. Sí, es que si no, huela fuerte. Vale, fijaos que es como un almacén. O sea, como. Bueno, es como un. Sí, como un bajo, ¿no? O algo así. Esto parece las típicas naves que a lo mejor estarán al lado de casa, ¿no? Ahí vemos un poquito de hierba y tal. Igual esto es justo al lado de su casa. Esto es que para garaje lo veo muy alto, ¿no? A menos que sea el garaje de un camión, ¿no? Lo digo porque es muy alto este garaje, ¿no?
Comentarios del chat son increíbles, Ahí está pensando. Lo que no sé es por el acento, no sé detectar de dónde es. No sé de qué país es este tío, Eso, por cierto, que se veía... Ahí están los trabajadores. Eso que se veía son juegos de mesa. Filipino, dicen. ¿Sí? Ahí es que se ven juegos de mesa, pero... Filipino, Indonesia... Es Pinoy, ya, pero ¿de dónde? Tailandia, dicen también. Ahí están los trabajadores. Mira, mira, mira. Mira, mira ahí cómo llevan las placas. Ese es el sistema de apertura de la puerta, Hay una Sony Bravia. Y nada, genios, este es el... Aquí nos va describiendo los precios y tal, La esta perspectiva de triple pantalla, esto es increíble, La verdad es que hay que reconocer que se lo ha currado. Se lo ha currado, esto es así. Esto hay que decirlo. Se lo ha currado muchísimo y... Y bueno, coño, por lo menos lo va a disfrutar. Hostia, pero qué increíble, Y una silla ahí importante también, Este debe ser el más rico de su zona, porque vamos... Allí me imagino que allí a nivel económico no hay, No hay... O sea, no creo que sea la gente muy pudiente, ¿no? Pero esto es una inversión muy fuerte. Yo no sé si esto es necesario, Fíjate el monitor este curvo, increíble, Claro, un monitor curvo de 49, fíjate cómo queda, Pero esto es por la fricada, creo yo, de los controles, ¿no? Porque esto, vamos... Esto no sé si es necesario, Tremendo hentai se ve... Es que claro, este le dará al hentai seguramente. THB, pues será en Tailandia. No sé el nombre técnico de la moneda, pero sí, será... Eso no es rico, es soltero. Bueno, genio, ya está. A mí lo que me parece mágico completamente es esto. Es lo más importante. Esto de aquí. Nos vamos a despedir con esto. Porque me parece increíble, Esto es que, vamos. Menudo trilero, Es la moneda de Tailandia, ¿verdad? El Bat Thailand, Bat se llama, ¿no? Vale. Bueno, genio, yo con esa pasta creo que te puedes montar algo más, ¿no? Algo más gordito. Dice MHG, ese se juega un Food Champions y parte la nave. Hombre, ya lo que molaría, pero esto no creo que lo haya hecho ya. Imagínate meterle un sistema hidráulico. En vez de construir, me refiero, en vez de construir la habitación a ras de suelo, que es como está construida, imagínate levantarla 30 centímetros y entonces meterle por debajo un sistema hidráulico para que te dé la sensación de movimiento. Eso ya sería, eso ya en vez de 30.000 serían 100.000, ¿no? Pero eso sería increíble. Eso sería increíble. Los típicos sistemas estos hidráulicos que mucha gente los mete para los play seats. Para que se... Pero eso acabas hecho polvo. Eso mete mucha tralla, Pues dice que le costó unos 30... Al cambio unos 30.000... Unos 30.000 dólares, Javi. Que con todo lo que hay ahí montado... No, bueno, pero sí es bastante pasta. Es que 30.000 es mucho dinero, Mucho dinero. En un mes está todo lleno de Kleenex usados y Doritos. Hay la gente en los comentarios, Bueno, pues nada, familia. Quería cerrar con este auténtico mago. Yo creo que... Ahí está, con esa foto espectacular. Yo creo que por lo menos se lo pasará bien ahí dentro, ¿no? Espero que se lo pase bien. Eso esperamos. Así que... Nada, nos vemos aquí el jueves. El jueves, lo dicho, nos vemos en directo más o menos a la hora de siempre. La primera hora, que es el tiempo que tendremos antes de lo del Summer Game Fest, haremos un poco pronóstico. Y
que bueno, que yo creo que más o menos está claro, ¿no? Hay varios juegos que ya tengo más o menos en la cabeza que yo creo que pueden estar. Pero bueno, aquí con el chat podremos hacer una buena lista entre todos. Y luego a las 8 veremos el jueves lo que sería la conferencia inaugural, que son más o menos unas 2 horas de duración. Preparar las almohadas, porque yo creo que van a hacer falta. Así que, buen plan, un abrazo por ahí para Damien Bier, otro para SK Joel, DameMZ, Logical Hardware, Ororo Pond, Valderrama, Compile. Nada, hacemos esto. Y luego ya el domingo nos veremos con la carrera y también veremos lo de Microsoft Bethesda, ¿no? Se viene buena semanita, sí, bueno, por lo menos por cambiar un poco va a ser una semana divertida, ¿no? Espero sobre todo que haya alguna sorpresa, que ya como digo, el Tito Joff nos ha pinchado el globo. Y ya cuando el propio Joff te pincha el globo, a lo mejor no va a ser gran cosa, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos. Ojalá que haya suerte y... ¿Está viendo la final, Eugenio? Sí. ¿Cuándo es el próximo partido? Por cierto, es mañana, ¿no? Joff en el fondo también es virgen. Cuidado que a lo mejor le invita ahí a la habitación. Un abrazo, Pablo. Cuídate. Visage 2, mañana a las 3, sí, mañana, mañana. Domingo con Ocon. Anunciarán el Silk Song. Luego lo hablamos el jueves, pero sí, ese debería entrar, ¿no? Debería entrar. Bueno, el jueves lo hablamos con más calma, ¿vale? Cuidaos mucho, un abrazo. A pasar buena noche. Y si todo va bien y el email cumple, ¿eh? Por los que habéis llegado un poquito más tarde, si no lo sabéis, me han enviado hoy un correo que mañana llega Steam Deck, así que me imagino que nos veremos por ahí, ¿vale? A ver si hay suerte y es así. Cuidaos, un abrazo. Buenas noches. Es un juego y hay que apostar.
Si puedes arrastrar una avioneta con el dedo meñique de tu pie. Venga, inténtalo otra vez. Si con la oreja tocas el piano y suena una mazurca de Chopin. Si tienes un olfato de elefante y corres más veloz que un avestruz.